tā tōngwō de nāmbā līngyē tsāma lā kōngā mī sāwē tsīmchī shwēyā tāṋ nā labar dō tā chū tsū lūkī tsīk rōtān

前几天我应该要跟大家用中文来，啊，祝贺大家新年快乐。但是呢，我那时候就是脑子不转，所以呢，啊，那就没想到自己会说中文。所以，呃，今天就借这个机会，大今天大年初二，所以呢，呃，借这个机会呢。 希望大家在新的一年里身体健康啊，然后一切顺利啊，呃，然后功德圆满，谢谢。老朱，他那……他那应告诉爸爸地里啊？那…… dā pē 존이야. zhōng yā, an 말베. sēm tsāṃ tāzhū sā mā rūpē, dā tī mō rū shuā yī mbō rē. dā pē kāngzhēng zhōng yā sēm tsāṃ tāzhū dī shūyā, dī tsā kāngyā rū tē sṭū khārā yā sā nā dī mī dēnī bē bēshī māngwē shū shī dē yī qi kōnglōng māngwē jī zayi gu dī sā yī, dē tū shū yuñ yuñ chī gā nā rōliyā yā, dēnī jī qi bī

dā sēm zhāngbē tā rūg shūng tā zhūy tē līyā tā tēzhēng tēzhēng xēyā tē līyā tēzhēng nāmbā ngā xēni shūyā rūshīng tēyā tāng bō tī sēm zhāngbē shūng bē tuñ kyu zhūy nī bā tī bē ngā pa dhī pyōyō tō chāmyōyō dhī yī chēnyēn tā rī sūyī sāyā dhāt dhī dhī xī ngā pa dhī xī ngā pa dhī xī chēyī shūyāyī dhāt dhī rī ngā tsāngmā dhī rī saṃ tsāng bē dhā rūp kī shūng pyōyō dhā rūp tsāngmā shūyō tūsa mā rē chēyā ā, tāṋmī kī kiṋṋgarī, jīdāṋ huyā līyā, sēm zāmbī, tā rūgū shūmāṋ buchī kī kī rūyā līyī. Tāṋgā nā shī sēm zāmbī kī tā rūgū kī dū, dū sū kī, dū Ninguna mente in, es, ninguna escuela independiente llamada solamente se ha difundido y incluso hay dudas sobre si algún maestro tibetano ha llegado a afirmar la visión solamente como su propia posición. En particular durante el periodo de la transmisión posterior, la escuela consecuencialista de Chandra Kirti se difundió ampliamente y debido a su influencia o a las huellas que dejó, la consideran la gente la considera solamente como sus oponentes. O sea, una escuela que no es concordante con la visión del camino medio y esta idea se ha fortalecido tanto que en realidad han sido pocos los que han asumido la responsabilidad y el interés de averiguar cuáles son las posiciones propias de la escuela solamente. Hay muy pocos que han de verdad exhibido una inter un interés en esto. Principalmente si pensamos que si la, la forma en que la filosofía solamente parece ser es es el, es solamente o aparece como es en el camino medio, en la escuela eh, camino me, medio. Sin embargo, dicha forma pues supone una perspectiva bastante dictorial. Así que en realidad es como si los tibetanos no han abordado la visión solamente de una manera justa. Eso es lo que parece ser la situación. Por ejemplo, veo como en los debates que se dan entre dis las distintas escuelas, los tibetanos, eh, nosotros estamos de in señalar insistentemente los defectos de los demás y aún aunque ellos se apliquen a nuestros propios puntos de vista, pues somos lo suficientemente, digamos, atrevidos y seguimos insistiendo. Pero no reconocemos nuestros propios defectos. Y pienso que es similar eh, la forma en que llegamos a abordar la escuela solamente. Si queremos estudiar una filosofía como la de solamente y la queremos estudiar bien, tenemos que deshacernos de la presunción de que. De que pues de que pertenece al camino medio. Y en verdad tenemos que tener una afinidad por la escuela solamente. Y tenemos que adoptar una posición imparcial en la que lleguemos a pensar es posible que, que las refutaciones a, a la escuela del camino común del camino medio sí se aplican o no. Y de esta manera podremos en, comprender la escuela solamente más mejor y más ampliamente. Así es como lo veo. Ahora, pues como la traducción del de, tibetano de la literatura solamente, este es el primer tema que quiero abordar. En cuanto a esta charla. Así que la mayoría de los textos contenidos en las secciones del, de sutras, de los sutras de nuestros Kangyur y el Tengyur tibetanos modernos, pues fueron traducidos durante el periodo de la antigua transmisión. Por lo tanto, la mayoría de los textos importantes eh, sabemos que la escuela que eh, predominaba era la escuela del camino medio. Pero al mirar estos catálogos antiguos que le que tenemos, vemos que a los, te, a los textos de solamente y del camino medio se les atribuyó igual importancia. Es muy evidente, por lo que es muy evidente en los catálogos. Catálogos, perdón. Así que si miramos esta época de traducción, podemos llegar a distinguir dos diferentes periodos, los traducidos durante la antigüedad transmisión y los que fueron traducidos durante la transmisión posterior. Y si hablamos acerca de los que fueron traducidos durante la antigua transmisión, ¿cuáles fueron esos? Pues, pues Principalmente estos, lo que sabemos de eso, provienen de tres catálogos antiguos. Esto es lo que se llama el Pantagma, el Denkarma y el Chimpuma eh, catálogo. Estos son los tres catálogos que tenemos. El Chimpuma de estos tres ya no existe, pero el Pantagma y el Denkarma sí. Uttar Rinpoche, Pao Tengwa y otros afirman que el catálogo Denkarma pertenece a una época anterior. Sin embargo, el quinto Dalai Lama, Siddharth Chune y otros afirman que el catálogo Pantagma era el de, de una época anterior. Así que sí existen esas diferentes posiciones y explicaciones. Sin embargo... Hay más obras enumeradas en el denkarma que en el pantagma, por lo que parece que el den karma pudo haber sido posterior, aunque en el pantagma se incluyen también eh, eh, traducciones realizadas durante el reinado de Ch Radpachen por lo que parece que el catálogo anterior del Pantagma pudo haber sido editado posteriormente, podemos decir que se, esa es una aplicación. Aún así, algunos estudiosos modernos dicen que estos catálogos se prepararon para enumerar los textos de cada palacio respectivo, no fueron, por lo que no fueron preparados para que fuesen catálogos de todos los sutras y tratados traducidos hasta este momento. Esto también se mantiene. En cualquier caso, los que figuran en el pantagma también aparecen en el Karma. Pero hay muchos en el Karma que no están presentes en el pantagma. Ahora, al compararlos detalladamente, vemos que en el catálogo los vemos en el catálogo del Pantagma no se encuentran más que los textos raíces y un par de comentarios de los tratados solamente, mientras que hay muchos, digamos que hay uno o dos comentarios, mientras que hay muchos comentarios más listados en el Denkarma que no están en el Pantagma. ¿Y qué es lo que podemos deducir de esto? Que parece que al principio los traductores tibetanos tradujeron los textos importantes de solamente y unos pocos comentarios de importancia más tarde tradujeron tantos otros comentarios importantes como fueron capaces Eso es lo que llega a ser evidente al ver estos catálogos así que en resumen la mayoría de los textos de la mayor de mayor importancia solamente ya se habían traducido durante la transmisión antigua por lo que no habían tantos textos solamente por ser traducidos durante la transmisión posterior. Así que fue lo que se llegó a, tra a traducir durante la transmisión posterior. Pues los que se tradujeron principalmente muchas obras escritas por, por maestros indios de la visión solamente, que aparecieron después de la transmisión antigua. Y entre esos, estas obras, las más, la más importante es de Shantipa. Chantipa fue un maestro, más, un, fue el maestro más importante de solamente que vivió al principio de la transmisión posterior, por lo que sus obras fueron traducidas al tibetano durante dicha, dicha transmisión. En particular, ahora el tratado reconocido, eh, famoso llamado El Sublime Continuo, solo fue traducido al tibetano durante la transmisión posterior. Y los comentarios sobre el, el sublime el continuo y distinguir los fenómenos y su naturaleza o, o distinguir el dharmata, escritos por Asanga eh, y demás, fueron traducidos durante la transmisión posterior. Hace la presentación de los cinco dramas de Maitreya, eh, conocida en Tibet, su, eh, debe haberse originado durante la época de la transmisión posterior. Del mismo modo, entre las obras de Vasubandhu, la enseñanza de las tres naturalezas, y demás, estas fueron traducidas durante la transmisión posterior. Además, si miramos el catálogo de Button del Tengyur, los textos más importantes solamente que no se habían traducido durante la transmisión antigua y que fueron trans trans traducidos en la transmisión posterior son los comentarios como el sobre el ornamento de los sutras, el compendio del Mahayana y el compendio del Avitarma. Si comparamos los catálogos de las obras solamente traducidas durante los, an, la antigua traducción, el catálogo, el catálogo eh, vemos que el catálogo del Tengyur y el catálogo posterior del Tengyur podemos ver que todas las obras indias solamente fueron traducidas al tibetano eh, en su mayoría antes de la época de Bhutan. Tenemos eh, la edición más completa del Tangier y del Tangier que se le reconoce como la edición final del Tangier y la más completa y vemos que no hay una, una un, un manuscrito solamente que no esté incluida o incluidos en, dentro de el de Button, dentro del catálogo de Button. Así que si llegamos a contar todas las obras de Solamente y las obras de los eruditos de Solamente traducidas al tibeno, tenemos los darmas de Maitreya por el protector Maitreya que enseñan la visión solamente o la visión del camino medio. Esta es una sección. También tenemos las obras de Asanga y Vasuando que enseñan la filosofía solamente. como también las obras sobre la validez de Dignada y Tarmaquiti y otros maestros que no enseñan extensamente la filosofía solamente. Sin embargo, la visión última es solamente, o digamos que tiene una conexión muy fuerte eh, con, val con los de validez. También tenemos eh, los textos sobre el mantra secreto por los eruditos de solamente como Papa Patra y Shantipa. Y los comentarios sobre sutras escritos por Vasubando, Stritam, Stiramati y demás. Podemos ver que estos tienen cinco o seis contenidos y secciones diferentes y llegamos a ver toda esta, esta lista de obras. Pero si llegamos a escribir los textos sobre la validez y el mantra secreto, podemos dividir entonces los que quedan en tres categorías. Y esta es la forma en que Buton Rinpoche llega a dividir su, su catálogo. Los que enseñan la visión solamente, los que enseñan la meditación de solamente y los que enseñan principalmente la conducta y los preceptos. Y entre estos se encuentran los dharmas de Maitreya, los niveles del Yokachara y los ocho tratados, que es, estas son obras que enseñan la visión solamente, la lámpara de Diana, de Asanga, la introducción a... Al yoga de Dignaga, etcétera, son obras que enseñan la meditación. Los 20 votos, votos de Chandra Gomi y demás son obras que establecen la conducta. Así que además, de esta manera, él llega a dividir los textos en tres secciones. Por supuesto que existe mucho debate si el ornamento de los sutras es un texto que pertenece a la escuela solamente, pero dentro del catálogo del tengir, todos los dharmas de Maitreya, están incluidos en dentro de la sección de la de solamente. Nunca se han incluido en la sección del camino medio. Así que por lo general se dice en consenso que todos los dharmas de Maitreya son textos que pertenecen a la visión solamente. Así que probablemente eso se originó de Button Rinpoche. De manera alternativa, es posible de que se que pueda haberse determinado antes. Hay 16 volúmenes del Jengir de entre ellos. Los comentarios sobre el continuo sublime. Y los comentarios de Asanga se incluyen en esta sección. Hay algunos comentarios sobre los sutras que no están incluidos ahí, ya que hay otra sección para los comentarios de los sutras. Por ejemplo, desentrenando el, 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 la intención, el vaso cortador y demás. Estos están categorizados, catalog, catalogizados dentro de eh, la sección de los sutras. Y fueron escritos por maestros eh, solamente. Y las nuevas traducciones, como Dignaga y Vasubandhu, y, y demás, hay textos como estos. Así que esta fue una traducción, una introducción muy breve acerca de la difusión de los textos en el Tíbet. Y la segunda sección es las circunstancias que llevaron a la que la filosofía real de solamente no se difundiera en el Tíbet. Como he explicado, los textos de la filosofía solamente se introdujeron en Tíbet, es la pregunta. Sí, se fueron fueron traducidos. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿se difundió o no una escuela independiente que sostuviera dicha visión? Para el periodo de transmisión antiguo, es, de, es difícil decir categóricamente si la hubo o no, pero parece que en el, en el periodo de transmisión posterior, básicamente no la hubo. Pues bien, en Tíbet se difundieron tanto los vehículos causales como los resultantes, y se difundieron ampliamente. Así que, ¿cuál fue la razón por la que ambas escuelas mahayanas, ambas, no florecieron por completo en Tíbet? ¿Qué tiene? Creo que hay diferentes condiciones y razones. Esas son mis propias opiniones. Si tienen lógica o no, es otra. Es otra cuestión. Así que si sí, hay algunas razones entre estas condiciones, podemos ver que podemos hablar acerca de cuatro, la primera ¿Por qué no se difundió la escuela solamente? Es porque es debido al edicto del rey de Dharma. No fue eh, simplemente por eso, pero ¿cuál es el significado de esto? Es que en la historia hay una, hay una eh, historia tibetana que se llama Bachet. Lo que se dice en esto es que en el siglo VIII teníamos al rey Shinsendetsen. Y se hubo un debate entre los, los defensores chinos del Zen, del despertar repentino, frente a, a Kamala Shila y los defensores del, de la India del camino gradual. Después de este debate se dice que, que el rey hizo el edicto de que a partir de ese entonces eh, se tenía que seguir la, trad la tradición uh, de Nagarjuna. Y es, y por esa razón, la visión de Nagarjuna floreció en Tíbet y la escuela la visión de solamente no se extendió en Tíbet. Así es como se explica. Comúnmente, si esto llegó a ser un evento real o no, si este edito es la razón del la razón principal de por qué no extendió se extendió en el Tíbet, entonces no tenemos que mencionar mucho más. Sin embargo, si miramos las instrucciones, encontramos eh, instrucciones mahayanas sobre realizar la naturaleza al instante, encontradas en Don Juan, en las cuevas de Juan en tiempos modernos. La lámpara del ojo de Diana de Nub, Sangue y que aún conservamos los antiguos catálogos de la época del imperio, dice que hay motivos para cuestionar si el rey llegó a hacer tal edicto o no. Parece que eh, está escrito evidentemente de que eh, la tradición del despertar repentino de, de los defensores chinos fue eh, eh, eso fue el edicto que, que él dio, y fue escrito por un estudiante chino. Si miramos también de nuevo este esta lámpara del ojo de Diana de Nub Sangi En la tradición Zen. Eh, no era que no existiera en Tibet, sino que en ese entonces, durante el, el tiempo del emperador Lantarma, todavía permanecía, digamos que latente. Así que podemos ver que todavía existía la tradición Zen en el Tibet. Y esto nos. Ofrece, eh, nos proporciona este, esta pregunta que podemos decir, ¿tiene verdad de que el rey Desen llegó a dar este edicto? No podemos decirlo categóricamente. La segunda razón es que los eruditos indios que fueron a Tibet eran en su mayoría eruditos del camino medio no de solamente por la que este no se difundió por esa razón, ¿no? el, y el periodo en el que el Dharma se difundió inicialmente con mayor rapidez en Tibet fue durante la época del rey Triton Y en ese tiempo el proponente más conocido del budismo que llegó, si miramos, perdón, los pilares en Samye en el, y los textos fiables durante la época de Tonsengampo y podemos saber, saber, darnos cuenta de que el dharma llegó a difundirse en tibet y cuando llegó a difundirse con gran fortaleza si miramos las historias antiguas durante la época de tritzen Detsen. y el, el la, eh, y shantarakshita fue el, eh, el erudito más más eh, conocido, eh, reconocido y que fue invitado al Tíbet y sabemos que era un maestro autonomista del camino medio o un proponente del camino medio. Y la mayoría de los eruditos indios que vinieron después como Kamalashila eran también maestros del camino medio y probablemente no, no fueron maestros eh, de solamente por esa razón es posible que el no tener a alguien que los guiara o y alentara en la visión solamente, eh, pues llega a ser una de las razones por la que la escuela no se extendió. La tercera razón es que la gente no veía una razón o propósito particular para estudiar la filosofía solamente y por eso no se difundió. ¿Qué es lo que significa esto? Pues. ¿Por qué no vieron una razón o propósito de estudiarlo? Después, debido a la influencia de Shantarek, Shantarakshita y demás maestros durante el periodo de la transmisión antigua, fue principalmente el camino medio autonomista la visión que se difundió. Y dentro de esta, el camino medio autonomista, Yogachara, de la, en, nuestros tengyur, en nuestro tengur Hay un texto que se llama Las distinciones de la visión del gran traductor tibetano Yeshite. Basándose en el tratado Yogachara de Asanga que explica la solo cognición, el tiempo llamado Shantarakshita escribió el tratado del camino medio llamado el ornamento del camino medio, cual demuestra estar en armonía con esa tradición la cual afirma que relativamente solo hay cognición, pero que en última instancia la conciencia tampoco tiene una naturaleza. Así que por esta razón, eh, la escuela autonomista del medios, del, de la escuela del camino medio, pues eh, lo aborda de una manera eh, convencional de la escuela solamente. Eh, es una tradición que afirma un punto de vista que une la solamente y el camino medio, por lo que si uno la estudia, llega a ser evidente que no hay necesidad de estudiar la tradición solamente por separado, ya que enseña que la naturaleza final es el camino medio y, y enseña que la visión solamente no es, es, no es la visión final. por esta razón los tibetanos cuyo gusto es la visión y las escuelas elevadas es algo que les gusta mucho pues no tenían gran entusiasmo por estudiar particularmente la filosofía solamente así que eso esto tiene que ver con la la transmisión antigua Ahora, en términos de la transmisión posterior, el maestro indio más influyente que llegó al Tibet fue el maestro Atisha, el señor Atisha. El señor Atisha, según los relatos tradicionales, alabó la visión consecuencialista del camino medio de Chandra Kirti. Estos son los relatos tradicionales. Más tarde, en la traducción, los maestros Kadampas. Eh, entre ellos, el maestro Shansharwa, él, él apoyó a la, tra la traducción de Pansap de la obra de Chandrakirti, el ingreso al camino medio y su autocomentario con el, eh, su autocomentario con este mismo. Y estas contienen refutaciones sobre solamente en dichos textos que todas las tradiciones tibetanas se apresuraron repentinamente a convertirse en, en consecuencialistas porque sostenían porque que las palabras de Chandra Kirti eran autorizadas. Y el punto de vista solamente fueron vistos visto de una manera aún peor que antes. Así que no solamente de una manera eh, inferior, pero de una manera errónea. Así que básicamente no surgió ningún tipo de interés, interés, interés en estudiarla. Y la cuarta razón fue que aunque las enseñanzas y el estudio de los dharmas de Maitreya florecieron, esto fue ya que fueron escritos por Maitreya, no porque contuvieran la filosofía solamente. Los tibetanos estaban muy motivados por estudiar los dharmas de Maitreya, pero la motivación no les ayudó, no ayudó, digamos, que, a, a, que la filosofía solamente se difundiera. De hecho, fue lo contrario, ya que es difícil decir que no hay algo ilógico en las obras de alguien escrito, que alguien como el regente Maitreya. Hicieron todo lo posible por explicar los dharmas de Maitreya o el pensamiento de Maitreya como el camino medio. Así que, en general, el pensamiento de los dharmas de Maitreya es muy profundo. Y dentro de él, muchos rasgos particulares del pensamiento solamente, digamos que están reunidos y cubiertos y no son expresamente claros por lo que es fácil explicarlos de acuerdo con el pensamiento del camino medio. Y es por eso que la, la gente lo tomaron como que si tuvieran estos, este pensamiento era del camino medio o de hecho del camino medio Shenton. Y no fue, no fue muy difícil llegar a decirlo de esta manera por esta razón. Si miramos las razones verdaderas, ¿por qué fue que la escuela solamente no, no se difundió en el Tíbet? Pues si lo vemos en resumen, pienso que tiene que ver con estos cuatro puntos que he explicado. Ahora la tercera razón, las razones por las que Asanga, Basobando y demás son solo, son maestros solamente. Bueno, por supuesto, en, Deva, en Tibet, en los tiempos posteriores, se ha cuestionado si la idea o visión y pensamiento de Sangha, Basabandhu y demás maestros son parte o no de la filosofía solamente. Es otra distinción que se ha hecho en Tibet. Pues ahí es, es la tradición de. Distinguir entre el, el pensamiento del autor y el pensamiento del tratado. Es posible que algunos tratados estén en concordancia con el autor o que tengan o, lo, o que los autores tengan razones particulares por qué escriben tratados que tienen diferentes pensamientos o visiones a los de ellos. Así que se puede decir que un tratado se puede escribir de acuerdo al pensamiento de otro tratado. Así que sí existe un, deba, un, un debate sobre si el pensamiento de Asanga, Basuando y demás son o no solamente. Pero tenemos que entender por qué, es, por qué pensamos que su, el pensamiento de ellos era solamente. Los que dicen... Los que dicen que no tenemos que entender esas razones y los que dicen que sí también tenemos que entender esas razones <laughs> si decimos yo no voy a mirar esas razones, no voy a escucharlo voy a cerrar los ojos simplemente no estamos siendo imparcial y no estamos valorando sus puntos de vista. Así que es un poco difícil si Asanga o Vasubandhu pertenecen a la filosofía solamente o no. Considero que hay razones, razones válidas, por qué sus pensamientos serían solamente. La primera es que se les conocía en la India como tal. cuando, tan, cuando tanto Baba Viveka como Chandra Kirti Refutan la visión solamente pues citan obras de Asanga, Vasubandhu y demás. Asimismo, Baba Viveka menciona a Asanga y Vasubandhu por sus nombres. De hecho, Chandrakirti menciona a Vasubandhu, Dignaga, Dharmapala y otros por su nombre en su autocomentario sobre el ingreso al camino medio, al decir que ellos no habían reconocido la visión de Nagarjuna. Así que por esta razón se le conoce que, en, por lo general, que entre los maestros indios, Vasubandhu y Asanga eran maestros que pertenecían a la escuela eh, solamente. Y la segunda razón es que se sabía que lo eran en China. Como lo mencioné el otro día, Tang Xuanzang y otros fueron a la India y se inclinaron a los pies de los estudiantes del linaje de Basubando y, y estudiaron la filosofía solamente y se dieron cuenta que estaban todos dentro de la misma escuela y al final reconocieron que esa misma escuela era solamente y la aceptaron y la propagaron en China pienso que esta es una razón muy evidente la tercera razón es que en los antiguos catálogos de Pantagma y de Karma durante de la época del imperio tibetano los tratados sobre la visión solamente y la conciencia estaban divididos en secciones separadas. Así que los catálogos más antiguos de los textos vemos que hay diferentes secciones, digamos los dharmas de Maitreya, los niveles de yoga, chara y otras obras de Asanga y Vasubandhu y demás. Se colocaron dentro de la sección de la conciencia, no dentro del, de la sección del camino medio. Eso es un punto muy importante también a considerar. Y la cuarta razón es que, según los resultados por investig investigaciones de estudiosos internacionales contemporáneos, no se discute que las obras hayan sido escritas por Asanga, Vasubandhu y demás son textos que pertenecen a la filosofía solamente así que por lo tanto si queremos tener una buena comprensión de la filosofía solamente, primero tenemos que distinguir cuáles fueron sus, sus textos y al identificarlos debemos aceptarlos o reconocerlos como tales que pertenecen a la escuela la filosofía solamente. Al aceptarlos, podremos verlos como proponentes de la escuela solamente. De lo contrario, si pensamos que esto va a, va a desmejorar nuestras posiciones y tenemos que explicarlo, oh, o esto, es, esto es solamente o esto es el camino medio. No habrá mucho beneficio. Sea la explicación que demos, pues tiene que ver con nuestra pro, nuestro nuestra, nuestro propio criterio. Pero no vamos a derivar mucho entendimiento del pensamiento de los maestros antiguos si simplemente estamos enfocados en nuestra propia explicación y sabemos que nuestra sea la explicación que demos, esta es fruto de nuestro deseo. Por lo que por lo general, y en primer lugar, eso es. Eso no es muy beneficioso para llegar a comprender los maestros de, del pasado. En segundo, nuestras afirmaciones propias son nuestras opiniones individuales. No podrían ser algo que otros eruditos y otras escuelas pudieran aceptar, por lo que existe el peligro de que el otro punto es que estas dichas afirmaciones que hagamos puedan estar en contra con la historia real de lo que ocurrió. Si miramos la historia del pasado, la historia real del pasado. Y llegamos a investigarla y nuestras posiciones no están en concordancia con lo que ocurrió en verdad, pues esto es un punto que tenemos que tener muy claro. Ahora el, la cuarta sección es la explicación de la escuela solamente en el Tíbet. Pues es posible que nos preguntemos, ¿no se habló en absoluto de la filosofía solamente en Tibet? No, nadie dice eso. En Tibet se dice que hay cuatro escuelas: la gran exposición, las escuelas de los sutras, la solamente y la del camino medio. Y es, y es este término de las cuatro, si estos, estos términos. ¿Fueron fundados en la India o no? Pues, ¿qué decimos? Sí, claro que sí. De hecho, es, de, pronunciamos diferentes citas al respecto Del, el, de un comentario de Dorje LinkedIn. Dice que no había escuelas independientes de las tres primeras en Tibet, pero desde la antigüedad hasta hoy en día existe una continua discusión enseñada. Eh, enseñanza y debate de sus principios y hay diferentes eh, otros textos de Jevacha Tantra y otros textos que su Santidad mencionó en primer lugar tenemos que mirar si, estos están, si estas citas están en los textos y te, ver cuándo estos textos pues se originaron Porque si no, corremos el peligro de que esto, ocurre, esto no, no fue escrito antiguamente, sino que se fue y se añadió posteriormente. Así que en estas eh, no había escuelas independientes de las tres primeras en el Tíbet, pero desde la antigüedad hasta hoy en día existe una continua discusión, enseñanza y debate de sus principios. Como dije, en particular, antes de estudiar los grandes textos, como los cuatro grandes textos, existe la tradición de estudiar por separado el tema de las escuelas filosóficas, en el que se discuten las afirmaciones generales sobre el fundamento, el camino y la fructificación de las cuatro escuelas. Del mismo modo, cuando se estudia el ornamento de la realización clara y los prashna paramita y en el contexto de. Distinguir el, 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 la distinción de lo conveniente o expediente y lo definitivo. Lo expediente, y lo definitivo se estudian con gran detalle las explicaciones de solamente y la, la, el camino medio. Así que en el contexto de la validez, la discusión del medio del, del camino medio, del medio válido, el resultado, el objeto conocido. Y tienen una gran conexión con la escuela solamente. En la entrada en el camino medio, el principal oponente es la escuela solamente, por lo que se investiga muchos los puntos relacionados con ella. Así que Sabemos que no fue que los, los eruditos tibetanos no conocían acerca de la escuela tibet, eh, solamente, o que no tenían entendimiento, o habían, lo habían, habían investigado. De todos modos, cada erudito tenía su forma diferente de explicarla, de explicar la escuela solamente. Para darles un ejemplo, más tarde en el Tíbet, En vez de utilizar las palabras Yogachara, los proponentes de la cognición se les se le entiende más como la escuela solamente. No sé por qué exactamente. No puedo decirlo con certeza, pero pienso que dentro de los textos solamente el término la escuela solamente se utiliza más que la, el término eh, solo cognición, pero en las escuelas antiguas. Los proponentes de conciencia y los proponentes de cogn cognición, pues estos términos son más se ven más frecuentemente. Hay un texto sobre las escuelas filosóficas de Upalose, lo que se todo. Aquellos que explican que los objetos conocidos son internos y, o cuyas escrituras del Abhidharma siguen los niveles del Yogachara son llamados solamente el Yogachara. Así que cuando nos preguntamos quiénes fueron los maestros fundadores de la escuela, solamente hay diferentes tres diferentes afirmaciones. El primero fue los fundaciones fueron maestros anteriores o antiguos. El segundo es que fue fundado por el protector Maitreya y la tercera afirmación es que fue fundado principalmente por Asanga y Vasubandhu. Así que la afirmación de que fue fundada por maestros anteriores proviene de Jonang Taranata, principalmente en la historia de Taranata, en la historia del Dharma en la India. Escribe que cuando el Mahayana se extendió por primera vez en la India, se propagó el, eh, la escuela solamente, entre ellos principalmente el venerable Nanda Dampete y Paramarta, sostuvieron y propagaron la tradición yogachara uh, solamente. Taxan Lusava y otros afirman que fue... Fundada por Maitreya y el señor Tsongkapa, y la mayoría de las demás explicaciones dicen que el fundador fue Asanga. Hay algunos que dicen que fueron eh, tanto Asanga, Asanga como Vasubandhu. Así que. Así que. Sí podemos ver que los eh, tibetanos tenían diferentes afirmaciones acerca de ello y habían investigado este tema. Bueno, ahora vamos a tomar un descanso de 30 minutos. <coughs> ahora me gustaría hablar un poco acerca pues darles un ejemplo acerca de las posiciones que los diferentes maestros tibetanos han hecho acerca de la escuela solamente entre ellos tenemos la discusión de, de la distinción de la imagen verdadera y la, y la imagen falsa. Y si hablamos acerca de la escuela solamente, de sus divisiones internas, estamos hablando acá principalmente de la imagen verdadera y la imagen falsa. Algunos dicen que la distinción entre las dos es si una afirma que las apariencias son verdaderas debido al carácter de la mente, o si la otra afirma que las apariencias son una proyección de la mente. O bien si las apariencias de la verdad relativa aparecen en la sabiduría de un Buda o no. En el texto de Tu sobre las escuelas, los que afirma, existen los que afirman que la ex, ex, esencia de la mente no está manchada por los defectos de los proponentes de la imagen falsa e inmaculada. Y los que afirman estas, estas manchas, que está manchada, perdón. Son proponentes de la imagen falsa manchada. En general, los términos imagen verdadera e imagen falsa, como describí, pues no aparecen en las explicaciones de los maestros anteriores, incluidos a Sangha y Vasubandhu, pero no están completamente ausentes de la India antigua, ya que son, son utilizados por Kamalashila, el anciano Bodhipatra. Un comentario sobre el cántico de los nombres de, de Manchushe, que se dicen que es de Chandra, Chandra Gomi utiliza los términos imagen falsa, imagen verdadera, manchada y no manchada, pero este texto no solamente refuta la visión solamente, también dice que, que hay dos otras escuelas, eh, la ilusoria y la que no permanece, y la que se llama ilusoria. Eh, es la que tiene lógica y es del camino medio. Por lo tanto, dado que Chandra Gomi es generalmente conocido como solamente, hay que examinar si este fuese alguien que con el mismo nombre o si su nombre fue prestado eh, para poder escribir este texto. Así que pudo pues, ser que alguien lo escribió utilizando el nombre de Chandra Gomi. Así que tenemos que todavía eh, decidir o discutir cuál de estas dos opciones pudo haber sido o posibilidades. De todos modos, estos dos eh, términos o nombres de imagen falsa y imagen verdadera todavía podemos identificarlas y sí existieron. Sin embargo, no se pueden identificar de manera clara en los textos indios. Así que la primera distinción clara que He visto en, en términos de imagen verdadera y imagen falsa. Es un texto sobre las escuelas filosóficas de Ye Chakawa. Y lo que llega a decir Chechakawa dice que las escuelas de la imagen verdadera eran Dignaga, Dharmakirti, Dharmapala, Prajna, Karakupta, Janamitra y así sucesivamente. Eh, ellos afirman, afirmaban las seis conciencias y las, falsa, las de falsa imagen incluyen a Sangha, Vasubandhu, Shantipa Quieren saber, afirman las ocho conciencias. También el texto de Chomden Rigyal sobre la escuela, las escuelas cita pasajes de los 20 versos y la determinación de la validez para demostrar que Vasubandhu y Dharmakirti sostenían aspectos de las posiciones de la imagen verdadera y de la imagen falsa. Y Taksang Lotzawa escribe que Asanga y sus discípulos no distinguían entre imagen verdadera y falsa. Pero sus enseñanzas explican, uh, explícitas, son las de la imagen falsa. La imagen verdadera y la falsa se separaron, se separaron más tarde. Dentro de estas escuelas de las imágenes verdadera y la, y la imagen falsa, pues también se dividieron entre, eh, en diferentes, varias veces. Una es el huevo dividido, la igualdad del aprensor y aprendido, y la pluralidad no dual. Y algunos eruditos dicen que esto no fue inventado por los eruditos, que fue inventado por los eruditos tibetanos y que dicha presentación no estaba en la India. Pero es difícil decir que no estaba en absoluto en la India porque los tres eh, se enseñan en el ornamento del camino medio de la Shakta, el cual discute los tres en los pasajes sobre la escuela de los sutras y de solamente. Taxan Lutzawa escribe en su conocimiento de todas las escuelas cómo se encontró la posición de cada una en la India, citando pasajes de textos que son indiscutibles. Así que es difícil decir que no existían estas divisiones de la escuela solamente en la India. Pero la forma en que vemos en el Tíbet cómo se dividen, evidentemente. No hay una explicación real en el Tíbet acerca de ello y no es muy eh, evidente y es complicada. Y pienso que esta es una de las razones por la escuela, la filosofía solamente no es muy clara en el Tíbet. Y también para darles un ejemplo, pues los puedo, lo puedo explicar más tarde en detalle, pero si entendemos que, eh, que la tradición china, podemos llegar a entender la diferencia mejor. Así que sería beneficioso porque no pienso que está muy claro en los textos tibetanos. A ver dónde dónde se fue. Así que en la tradición china la forma en que las es, la escuela de imagen falsa se puede explicar de acuerdo a un entendimiento a una comprensión amplia o una comprensión digamos que angosta de la forma angosta desde que la conciencia misma surge de las semillas de la conciencia base y por eso es una es su naturaleza es dependiente pero las imágenes de las conciencias tienen dos aspectos Tienes el sujeto y el objeto esos son los as aspectos, que tienen, aspectos que tienen que ver con el que aprende las cosas y lo que está, aprend está siendo aprendido. Y ya que es, es imaginario, pues es una apariencia confusa y no existe en realidad. Básicamente todo lo que aparece a, a la cognición y, y la cognición que lo aprende todo todas estas imágenes cognitivas son confusas son imaginarias meramente son apariencias confusas y no existen en realidad esta es un, una forma de explicar las, la, la, la filosofía de la escuela y de, de imagen falsa y la otra digamos que la otra en el perdón, no capté la segunda. Si tenemos uh, el, la comprensión más amplia de la forma en que la conciencia puede, las imágenes no llegan a ser reales, eh, entonces la forma amplia no la, no la capté, pero la angosta sí tienen. ¿Y cómo aparece en la escuela de las imágenes verdaderas? Pues estos dos aspectos de la mente son dependientes del objetivo y el subjetivo son dependientes. Y por esta razón, estos aspectos, estas imágenes eh, de los aspectos objeto y sujeto no tienen una, natura, una naturaleza verdadera. Esta es la posición de los eruditos indios y se dice en el tibet en general que todo lo que es solamente... Todos los maestros ellos afirmaban que la mente eh, existía verdaderamente y me parece que esto es un, una afirmación muy general. Si decimos que si eres perteneces a la escuela solamente tienes que afirmar que todas las cogniciones existen verdaderamente eso no es verdad no es necesariamente el caso. Por ejemplo si tienes todas las aprensiones externas Y todas las cogniciones de estas uh, presiones de, de los fenómenos o de entidades, si son todas imaginarias, aún dentro de lo que es la imagen falsa, existen dos posiciones, dos afirmaciones, que las apariencias de los objetos externos son imaginarios y otros dicen que no, que no es necesariamente, no es así. Así está aplicado dentro de los 30 versos. Y también existe una mente interna, aunque no existen los objetos externos. Y, está, y continuamos aferrándonos a esta mente interna y no llegamos a, a really comprender lo que es las, la filosofía última de la escuela solamente. Esas son explicaciones generales para personas que tienen una mente, digamos, un poco eh, infantil. Y hay, existe una explicación muy clara dentro de la tradición china sobre la escuela de imagen falsa e imagen verdadera. Eso es algo que tenemos que verlo nosotros los tibetanos. Dentro de nosotros los tibetanos tenemos diferentes posiciones, afirmaciones, y ya que si, sería bueno tratarlo, tratar de reunir todas estas explica, explicaciones. Y sería muy beneficioso porque podríamos mejor entenderlo. Y una forma en que la escuela solamente se, se, escribe, se, se describe son los seguidores de las escrituras y los es, seguidores de la lógica. Y esa tradición más tarde llegó a tener gran influencia en la China. Y la tradición china dice, bueno, esta es la posición tibetana eh, que tiene que ver con los seguidores de las escrituras y los seguidores de la lógica. Y llegaron a tomar estos términos. Así, pero en la China antigua probablemente no existían dichos términos. De todos modos, al hablar de estos dos, estos provienen de Asanga y de otros que siguen los que siguieron los uh, cinco conjuntos de niveles. los ejemplos de, de, de los segundos incluyen Dignaga y Dharma Y como lo dije anteriormente. Esto es similar a la división en solamente anterior y posterior en el budismo dentro del budismo chino. Así que sí existe una explicación muy parecida entre lo que son los seguidores de las escrituras y los seguidores de la lógica dentro del budismo chino. Y una de las razones mm, mm, eh, de esto es. Es que Dignaga y sus discípulos no aceptaron la conciencia base y así sucesivamente, por lo que solo afirmaron seis conciencias. Esta posición se conoce mucho en el Tíbet, pero esto en el relato es bien conocido. Pero la conciencia base se enseña en los viajes de Alanka y desentrañando la intención y no hay solamente que no no hay alguien que no acepte esta esta afirmación. Y en las obras de Dignaga y Dharmaquiti no se relacionan con su tema, por tanto nos enseñan, pero eso no demuestra que no lo acepten. Sino que no explicaron sus razones ampliamente. Sin embargo, eh, un se dice que Dignaga y Dharmakirti solamente se dice que aceptaron solamente los seis, las seis conciencias, pero no pienso que esto es así categóricamente. Similarmente, hay un texto de Dignaga citado por conciencias que menciona las conciencias activas y la conciencia base y los comentarios de Devendra Putti y Shakya Putti, Uh, sobre el comentario de la validez, mencionan claramente la conciencia base. En particular, Shakya Puti explica que el significado de que los seres tienen cada uno un continuo individual de conciencia, esto se refiere a la conciencia de maduración o la conciencia base. El comentario de Vinitedawa sobre los 20 versos de Vasubandhu, Vasubandhu y el comentario de Dharmakirti sobre la prueba de los otros continuos enseñan claramente la conciencia base y las huellas o semillas. Um, así que vemos que sí si hay, men se menciona algunos textos eh, que sí mencionan la conciencia base y otros que no. Así que es difícil decirte que no se mencionó en lo absoluto. También, si vemos a Chaka, Rolpe, Dorje y otros eruditos que look. Un momentito, por favor. Uh -huh. Así que Changya, y otros eruditos que lo dicen que los seguidores de las escrituras y la lógica tienen posiciones tanto de imagen verdadera como de imagen falsa, por lo que no son categóricamente de una u otra manera. Eh, para ilustrar es, esto con un texto, en el comentario sobre la validez de Vendra Budi y Shakya Budi, la explican como la imagen verdadera y Praksh. Gupta la explica como imagen falsa y dentro de ella la inmaculada imagen falsa. El maestro Dharma Dharmutara la explica como imagen falsa manchada, por lo que no es necesariamente ninguna o bien no está tan claro como explica Chagya en el Tíbet. Y el Sabye explica que en el comentario sobre la validez es imagen falsa, pero que dice que los principios de la imagen verdadera son más sólidos por lo que es imagen verdadera. Se dice que ambos proceden de la tradición de las enseñanzas de Tsongkapa, por lo que debe ser difícil distinguir las subdivisiones de solamente. En primer lugar, es difícil llegar a distinguir cuáles son las posiciones de la imagen verdadera y la imagen eh, falsa. Todo esto llega a ser un poco difícil. Así como lo he explicado anteriormente. Los textos bien conocidos en chino, si los llegamos a, a leerlos, pues vemos que los, estos puntos son mucho más claros y pienso que tendremos la esperanza de poder eh, obtener mejor comprensión sobre estos textos. Um, de todos modos. Al hablar acerca de los textos bien conocidos en Tibet, estamos hablando de los comentarios sobre los cinco dharmas de Maitreya principalmente. Y si queremos entender el pensamiento de la escuela solamente, tenemos que entender cuál es el pensamiento de Maitreya. Y si vamos a, pens a, a pensar o a hablar acerca de la visión de Maitreya. Al hablar acerca de, del Tíbet, hay muchas formas de explicarlo de acuerdo a diferentes trad tradiciones y también hay diferentes debates. Hay quienes afirman que el ornamento de los sutras y la de diferenciación entre el medio y los extremos son solamente y el continuo sublime y el ornamento que clarifica la relación como camino medio. Hay tanto que, hay otros que dicen que afirman que distinguir los fenómenos y, de, y dharmata es solamente como quienes afirman que es una rama del continuo sublime y del camino medio. Dolpopa y Shakya Chokten afirman que los cinco dharmas de Maitraya son camino, son del camino medio y Redawa Shunupulotro afirman que los cinco son de la escuela solamente. Sin embargo, Redawa se retiró más tarde y se dio cuenta de que el camino continuo sublime, perdón, de que el continuo sublime es el pensamiento camino medio, como se dice en los análisis azules. En general, pocos tibetanos dicen que los cinco son son solamente pertenecen sol, a, a la escuela solamente. Son Kapa dice que las, los dos textos, diferenciando el medio del extremo y el, y el diferenciando, eh, las, perdón, la, di, la diferenciación del medio del, del extremo y la di, diferenciación del Dharmata y el ordenamiento del Sutra, son solamente, y el ordenamiento que clarifica la realización es mayormente autonomista y, en última instancia, consecuencialista. El continuo sublime es camino medio, medio consecuencialista. En resumen, en Tibet, eh, los Dharmas de Maitreya se difundieron en Tíbet, pero no el pensamiento solamente. Eso lo miramos de acuerdo a un consenso internacional. Los Dharmas de Maitreya sí son eh, la visión solamente. Así que, ¿cómo fue que la, la escuela solamente no se propagó en Tíbet, pero sí los Dharmas de Maitreya? y ahí no no se decidió eh, si eran solamente o camino medio y todos dijeron que eran decisivamente eh, el pensamiento camino medio y pienso que esta es otra razón razón del por qué la escuela solamente no floreció en Tíbet y la razón principal por qué se afirma de que esos textos no pertenecen al, a la visión solamente es porque dicen que la conciencia es verdaderamente que existe realmente, Esto es lo que dicen. Que la escuela de él solamente dice, pero en el ornamento de los sutras la distinción entre el medio y el de los extremos y el compendio del Mahayana de Asanga no se afirma claramente que la conciencia exista verdaderamente, sin embargo, en el en el comentario de Stramati sobre los 30 versos, se afirma claramente que, por, que sí existe Stramati y Devendra Bodhi y otros como ellos fueron eh, seguidores de la escuela, solamente los eruditos contemporáneos dicen eso. Del mismo modo, hay quienes dicen que, que sí afirma, que se afirman lo, lo, algo diferente. Y otro punto difícil, asimismo, es si la naturaleza dependiente es verdaderamente existente o no. Son capas, Son perdón, dice que solamente afirma que la, lo dependiente es verdaderamente existente. Así en la escuela, solamente para, el, para, lo, que, para lo que es existente en última instancia, hay dos tradiciones la existencia verdadera por sus propias características y la que se determina que es el objeto de la sabiduría, sabiduría meditativa. En cuanto a la primera, los niveles de bodhisattva y el compendio del Mahayana explica que lo dependiente existe. Y en cuanto a la segunda, diferenciando el medio de los... Este, perdón. Eh, la diferenciación entre el medio y los extremos dice que lo dependiente no existe en última instancia. Algunos eruditos dicen que en, en la escuela solamente el depend lo dependiente no es verdaderamente existente y solo lo es. Eh, el absoluto. El erudito de Kamsang Kalkan lo chava dice que la imagen verdadera y la imagen falsa son, estas dos escuelas, son lo mismo. Y al afirmar que lo imaginario no existe y lo absoluto sí, pero la imagen verdadera afirma que tanto la, el dependiente puro como el impuro son relativos, mientras que las imágenes falsas falsas afirman, la escuela de las imágenes falsas afirman que el dependiente puro es último. Si sí, en la se llegan a afirmar que lo que es dependiente es de, es absoluto o no es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí, es. Pienso que tengo un poco la orden, un poco, eh, tal vez la tengo un poco eh, en desorden, pero de todos modos, en Tibet, como lo dije anteriormente, sí, en Tibet se propagó eh, la, los cinco dharmas de Maitreya, pero no la, el pensamiento. Eh, de solamente, y si sí se propagó la visión solamente dentro de los cinco dharmas de Maitreya, pero no la escuela en sí. Y me gustaría hablar acerca de cómo la, los dharmas de Maitreya se difundieron en Tíbet en términos generales. Durante las transmisiones, la transmisión antigua, durante esa época no se tradujo todos los dharmas de Maitreya, así que se terminó los dharmas de Maitreya. No lo vemos en, las, en la transmisión antigua. Más tarde, durante la, en la transmisión posteriores, cuando se llega a, a ver más comúnmente. Y fue indiscutible. Y al decir los cinco dharmas de Maitreya, ¿a qué nos referimos? La forma en que lo entendemos es el ornamento de, de, los, de la realización clara el ornamento de los sutras, la, la diferenciación del medio de los extremos, la diferenciación de los fenómenos y la naturaleza y el continuo sublime. Y el tercer Kama Georges señala que los otros dharmas de maestría, además de orna del ornamento de la realización clara o el ornamento que clarifica la realización, carecen de un homenaje inicial y que, aparte del continuo sublime, carecen, de dedicatorias afirmó que eran las diferentes secciones del de una única obra. Panchen Shakenschutin afirmó con al, al respecto de que el homenaje, el ornamento de la realización, claro, el ornamento que clarifica la realización es el propio homenaje de esa obra y la dedicatoria. Del, con, del sublime continuo es solo esa obra. Algunos eruditos que lo plantearon la cuestión de que si fuera así, como los 32 las 32 marcas y demás se enseñan tanto en el ornamento que clarifica la realización como en el continuo sublime. Así que habría una redu redundancia, una redundancia y eso sería una falla. De todos modos, en cualquier caso entre los entre ellos el ornamento de la realización, el ornamento que clarifica la realización el ornamento de los sutras la diferenciación del medio de los extremos estos fueron traducidos durante la antigua transmisión y se mencionan en los catálogos antiguos mientras que los fenómenos eh, eh, la diferenciación de los fenómenos y el darmanata del dharmata y el dharmata perdón y el continuo sublime no aparecen en los catálogos en los catálogos in antiguos según los anales azules de Ko Lotsawa Shunu. Y los, eh, diferenciando los fenómenos y el Dharmata y el, y el, continuo, sublime no eran, el continuo sublime, no eran conocidos en el Tíbet. Y tampoco en la India. Por ejemplo, las obras del maestro indio como Sim, Simhapadra citan abundan, abundantemente los otros uh, Dharma de Maitreya, pero no tienen una sola cita de. Eh, la, la diferenciación de los fenómenos y el dharmata y del dharmata y, y el continuo sublime del mismo modo la historia de Maith, eh, estos eran muy raros en la india así que pienso que fueron muy eh, textos que no se encontraron fácilmente en la india y esta es la situación Pero podemos decir que no existieron absolutamente, eh, que no existió el texto del continuo sublime o eh, la diferenciación entre, el, entre los fenómenos y el dharmata. En la India sería muy difícil llegar a decir esto de manera categórica. Por ejemplo, entre estos dos no fueron traducidos en, en chino en la antigua China. En el siglo XX fue traducido por el maestro chino Chepak. Así que sí, de, la diferenciación de, entre los fenómenos y el Dharmata no fue traducido, pero el continuo sublime sí fue traducido en el siglo VI antes de ser uh, traducido al tibetano. Esto fue antes de, de que la transmisión antigua hubiera comenzado en Tíbet. Y lo que se dice en, en chino, dentro del budismo chino, se dice que... Que diferenciando la familia de las, de las joyas, fue escrito por Stiramati. Fue atribuido, atribuido a, a Stiramati. Por lo que, aparte de, un autor, de citar un autor diferente, sí existió en la India. Así que la primera traducción del continuo sublime al tibetano fue la de Ati, el señor Atisha y Naxo Lotsawa. Y el maestro Atisha fue un erudito. Y Naxolokzawa hizo la traducción real. Posteriormente la traducción más común fue la de Nungoklozawa Lutenchera. Pero al hablar acerca de el origen del continente sublime, la más común de la historia más común fue pues transmitida por Zen Kawoche. Y hay una historia muy clara o un relato muy claro acerca de esto y, y que lo que esto cuenta que que digamos continuo sublime, sublime fue escondido como un tesoro por mucho tiempo y que la mayoría de los eh, eruditos y ni siquiera ningún eruditos había leído este texto u otros. Y en algún momento, Maestripa vio una luz dorada que brillaba dentro de, de una estupa, dentro de un... De, de los ladrillos de una estupa y, mi, y fue y miró y ahí fue cuando encontró estos dos textos. ¿Y cuáles fueron? Se encontraron el continuo sublime y la diferenciación entre los fenómenos y el Dharmata. Y cuando los encontró, pues él le suplicó a Maitreya porque él le suplicó a Maitreya, llegó a tener una visión de Maitreya que apareció en el espacio, que estaba eh, en una, estaba llegando en una nube y recibió la transmisión de Maitreya. Y tenía una, un estudio, un perdón, un estudiante que se llamaba Ngawa Chapa. Y él fue más tarde a Kashmir. Este estudiante. Y se lo transmitió a Tsegyana en Kashmir. Y más tarde Chankawa Che. Tenemos estos dos traductores, Zen Kawache y Sawa. Y ellos también fueron ambos juntos a Kashmir a estudiar muchos textos, pero Zen Kawache solamente estudió los cinco dharmas de Maitreya y regresó al Tíbet antes de que Sawa hubiera regresado. Y él ya había empezado a propagar las enseñanzas del continuo sublime en Tibet y desde a, a partir de eso la tradición meditativa sobre los cinco dharmas de Maitreya la tradición meditativa sobre ese texto, esos textos eh, comenzó. Y solamente vemos este relato como fue que fue este cómo fue de verdad transmitido a través de eh Kawache, pero no vemos cómo fue que fue transmitido a partir de Ngok Sawa. Pero sí sabemos que en Loksawa sí llegó a traducir el texto de la di diferenciación entre los fenómenos y dharmata. Y antes de esa traducción, los maestros, cuando al, al, al estudiar el continuo sublime, utilizaban los, la versión que fue traducida. Por Atisha inatsulotsawa, pero después de que, de que apareciera la tradición del Nungok Loksawa, la mayoría de las personas pues la, la prefirieron. Y en Keshe llegó a criticar sus estudiantes. Y decían, ¿por qué no están mirando o leyendo el texto eh, traducido por el gran maestro Atsisha? Y simplemente hicieron un, están mirando este, esta traducción de una tsaria, lo Y así de esta manera lo criticaron. Así que el continuo sublime. No hay una traducción en lo sino por otros uh, lo o traductores. Quienes también hicieron, realizaron diferentes traducciones del continuo, sub, del sublime continuo al tibetano. Mm. Parece que hubieron también otros, otras traducciones, otras traducciones que no existen ahora y esos... Eh, triste, pero sabemos que cuando estamos con, se estaba recompilando el Kangur, el solamente se podía es, incluir un solo texto porque hubiera sido muy costoso llegar a, a tener tantos bloques de, de madera con, eh, para hacer todos los textos. Así que hoy en día, lo, por lo contrario, pones todo en la computadora, no es tanto trabajo, no es tan laborioso. Porque se puede imprimir hoy en día. Así que mi plan eh, con respecto al Kangyur y el Tengyur es de llegar a recopilar un nuevo Kangyur y Tengyur que incluya diferentes traducciones de los textos y poder incluir todas diferentes, las diferentes traducciones de los textos que estén eh, disponibles. Hay muchos textos que de verdad simplemente están escritos a mano y no están en el Kangyur y Tengyur. Y podemos incluirlos y así que de esta manera podemos llegar a, com a hacer una edición completa del Kangir en Tangir con todas estas diferentes traducciones. Así que de asimismo, dentro del Kangir, tenemos la versión Kajirat Nakuta, hay diferentes secciones, ¿verdad? Entre estos, estas secciones. Hay una sección por separado que se llama Drukpa Chempo. Es una sección del Avatamsika. Y los sutras que están dentro de esta sección están traducidas al tibetano, pero no están, eh, es, no están incluidas en esa sección misma. Así que se realizó un nuevo catálogo para estas. Y también vemos que hay diferentes textos que que fue, no fueron traducidos al tibetano y sí en el, al chino, y también el, en, que están en, en sánscrito o pali y que no están en el tibetano. Si podemos traducir tantas como podamos, sería eh, bueno. Podemos llegar a, a instruir eh, a algunos traductores y darles, darles algunas ofrendas y demás. Y esto es un plan que tengo, de todos modos. Tenemos diferentes versiones eh, que existen y fueron traducidas por distintos traductores. Y si llegar a comparar las diferentes traducciones es muy beneficioso para un traductor y para un investigador. Y también es muy beneficioso para los maestros cuando estamos impartiendo el Dharma. Porque podemos decir, esta versión dice esto y la otra dice esta. Así que tenemos la capacidad de explicarlo de esa manera. Y pienso que es muy beneficioso al hacerlo. En cualquier caso, de acuerdo al relato de Tseng Kawachi, si sí es verdad que el continuo sublime y la diferencia de los fenómenos y el Dharmata no estaban en la India, pero llegaron más tarde a la India, si sí, esto es verdad, entonces Maitripa los las revivió de nuevo, si lo tomamos como algo factual. Entonces, Atisha y Maitripa fueron contemporáneos. Tuve, ellos tu, se. Tuvieron que haber tenido alguna conexión entre los dos y no es claro si tuvieron una conexión como maestro y estudiante, pero tuvieron que haber tenido algún tipo de conexión. Y lo que nos preguntamos es, esta es la pregunta que surge, ¿cómo fue que los, estos textos fueron traducidos? Eh, los textos de Achisha y de Maitripa. ¿Cuál es la tradición de Achisha? si fue transmitida por Maetripa o no está relacionada con tripa Si decimos que sí existe una conexión, necesitamos una conexión clara entre los dos. Y sería necesario entonces llegar a investigar si la tradición de Atisha fue relacionada o estaba relacionada con tripa La misma forma tenemos la traducción de la diferenciación de eh, los fenómenos y el dharmata está también eh, es traducida por atisha en prosa y eh, maitripa en verso y también está traducido por shaman lotsawa y si vemos el original en sánscrito Esto es perdón esta fue traducida por shaman lotsawa y no he visto la versión en prosa tienen que haber habido eh, originales en sánscrito en prosa y en verso. Pero es difícil llegar a decir que fue traducido de prosa a verso. Esto es muy raro encontrar una traducción del original en, en prosa y que se traduce en verso. Pero la, la traducción de Atisha es en prosa y la de Shamar Lotzawa es en verso. Así que lo que vemos, el patrón que vemos que es Shamar Lotzawa, Sí, Saint Jensen era un estudiante del otro Sherap y otros traductores, y de acuerdo a las instrucciones, eh, digamos, máculas que recibió, eh, fueron de cierto maestro, y después se fue a la China y nunca regresó. Similarmente, él fue el traductor de el compendium de Dignaga sobre validez y el comentario. Y entre los maestros más importantes eh, eh, que encontramos es el maestro de Kashmir, Shakarashi. Y también él tenía eh, eh, instrucciones eh, máculas ahí. Pero esta traducción también se ha perdido, digamos que la traducción ha sido interrumpida. O podemos decir instrucciones puntuales. Y de esta forma llegamos a pues a abordar el tema del de la propagación de las los cinco dharmas de Maitreya en Tibet eh, de manera resumida. Eh, pienso que hay algo que debería demostrarles. Me parece que sería mejor poder es, mostrarles esta. Esto porque mi explicación no fue tan clara. Así que esto tiene que ver con el texto de las transmisiones, la transmisión antigua y la, posteri y la posterior, que tiene que ver con los cinco armas de Maitreya. Así que esto es suficiente por hoy, pienso. No tengo nada más que decir y mañana tenemos libre el día que le sigue. Hablaré acerca de lo que nos falta de este tema en cuanto a la propagación de la visión solamente en Tibet. O la difusión de las escuelas solamente en Tibet. Y hay un... Una pregunta que tenemos entre la relación entre la escuela solamente y el camino medio y también entre la escuela solamente y la escuela eh, búdica. Ya he hablado un poco acerca de la escuela solamente y el camino, pero debería de entrar en más detalle. Y también hablar acerca de la relación entre la escuela solamente y la escuela eh, búdica, de, la, de, de naturaleza búdica. Y después lo que nos restaría hablar tiene que ver con los seis textos eh, que tiene que ver con los seis tutra, sutras y las compilaciones que están preservadas en chino y debería hablar acerca de ellas también. Bueno, ahora vamos a concluir con las plegarias de conclusión.